Quiero que me acompañes a jugar. No puedo hoy. Tengo que esperar a un amigo. Nunca puedes. Te voy a dar Robux después. Gracias, eres el mejor novio del mundo. Adiós, bebé. Estuvo cerca. ¿Qué estuvo cerca, amor? De que casi me mata un tocino. Al parecer hay mucha delincuencia. Sí, he visto eso. Oye, te doné Robux en el juego de Please Donate. Anda, ve si te llegó. Eres el mejor novio del universo. Iré a ver ahorita mismo. ¡Qué alivios! Ya llegué, bebé. Disculpa la demora. Hola, amor. Oye, ¿conoces a ese tipo de atrás? Vámonos a hablar a otro lado mejor. Debería reunir a todas las chicas para contarles. ¿Y tú quién eres? ¿Y quiénes son estas? Yo me pregunto lo mismo. ¿Para qué nos has reunido? Habla rápido porque tengo que ir a ver a mi novio. Yo también. Y yo igual. Justo por eso las traje hasta acá. ¿Cómo así? Su novio está saliendo con ustedes tres al mismo tiempo. Las engaña y ustedes no se dan cuenta. ¿Mi novio también es novio de ellas? Así es. Mi novio es muy fiel a mí. No me haría eso. ¿Cómo se llama tu novio? Tilinazo. El mío también. El mío igual. Se los dije. Quiero tomar venganza. La venganza es mala. Cállese, como a ti no te han visto la cara de tonta. Esto se salió de control. Hola, amor. Hola, falso. Te vamos a dar tu lección por infiel. Tú la vas a pagar. ¿Y qué lección aprendimos, ceviche? Que los tamales de pollo son más ricos que los de pepino. Eso no. Que las personas no deben ser infieles causas. No engañen a la gente causitas. ¿Crees que pueda conseguir novia para San Valentín? Yo creo que sí, amigo. Eres muy guapo y eres una buena persona. Muchas gracias, amiga. Eres la mejor. De nada, amigo. Bueno, he quedado con una chica. Iré a verla. Mucha suerte. Adiós, amiga. Ojalá poder decirle que yo estoy enamorada de él. Hola, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Qué educado eres vos. Muchas gracias. ¿Quisieras ir por un helado? Soy intolerante a la lactosa. Entonces por un café. Odio el café. Vamos a ver una película. Y ahí comemos palomitas. Odio las palomitas. Y me aburre mucho el cine. Entonces, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Decide tú. Bueno, vamos a los juegos mecánicos. Me dan miedo. Mejor debería buscar a otra persona. Me agradas mucho, pero creo que es mejor que busques a otra persona con tus gustos. Somos muy diferentes. Opino igual, aunque me divertí contigo. Adiós. Pero si no hicimos nada, solo nos paramos a hablar. ¿Qué tal te fue tu cita, amigo? No tan bien, a ella no le gustaba nada. Oh, qué mal. Pero ya tengo otra cita, así que iré a verla. Sé que te irá bien, amigo. Te quiero, amiga. Cuando se dará cuenta que yo le gusto. A mí sí me gusta todo lo que él hace. Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres el que me escribió para tener una cita? Sí, soy yo. Te ves muy diferente en persona. Lo siento mucho, pero no eres mi tipo. O lo entiendo. Bueno, ya me voy para no hacer esto tan incómodo. Debería rendirme en buscar una pareja. Te quiero presentar a mis mascotas. Este es mi ratoncito. Y este es mi gatito. Qué bonitas mascotas. ¿Me los puedes cuidar, por favor? Tengo que ir donde mi abuela, pero es alérgica. Está bien. Nos vemos luego. Qué bonito gatito. De ir decirle que soy alérgico a los gatos. Dame quesito, miau. Creo que estoy alucinando que acabo de ver hablar a ese ratón. ¿Dónde estoy? Señor, usted estuvo a punto de morir por mucho estornudar. Si vuelves a estar cerca a un gato, te vas a morir. Amor, despertaste. Deben tomar una decisión. Yo no voy a abandonar a mi gato. ¿Qué debería hacer? ¿Y qué tal te fue, amigo? Muy mal. Ella pensó que yo era alguien más guapo. De lo que se pierde. Parece que estaré solo para San Valentín, igual que todos los años. No digas eso, amigo. Sé que encontrarás a alguien que sí quiera ser tu pareja. Ya me rendí. Intenté de todo y nada funciona. Me quedaré solo. No sé si decirte algo. ¿Decirme qué cosa? Dale like y suscríbete en 3 segundos para que le diga a su causa. Quisiera saber si quieres ser mi novio, pero no entiendo si no quieres. Wow, no me lo esperaba. Claro que sí quiero. Eres la única que tiene los mismos gustos que yo. ¿Entonces somos novios? Claro que sí. Viva la amistad, causitas. ¿Quieres ir a jugar? ¿Qué quieres jugar, bro? Quiero jugar un juego de disparos. Pero soy malo en ese juego. Soy capaz de dispararme a mí mismo. Dale, bro, yo te voy a enseñar. Sabes que yo soy un experto. Muchas gracias, bro. Listo, eso fue todo. Wow, ahora soy muy bueno. ¿Estás listo para ir a jugar? Sí, vamos. No puedo creer lo mucho que he mejorado. Hice 50 kills. Yo apenas 5. Ahora soy mucho mejor. Muchas gracias, bro. Sí, claro. Bueno, tengo que irme. ¿Creen que mi amigo se haya enojado porque soy mejor que él? Oye, bro, ¿quieres jugar el juego de disparos de ayer? Ahorita no puedo. Tengo que ir a ver a mi perro. Pero tú no tienes perro. Sí, adopté uno recién. Oh, está bien. Hola, bro, no te vi todo el día. ¿Quieres ir a jugar? No puedo porque tengo tarea. Pero no estamos en clases, son vacaciones. Es que tengo que estudiar antes de volver a clases. Ya dime la verdad, bro. ¿Por qué ya no quieres jugar conmigo? Dale like y suscríbete en 3 segundos para que diga la verdad.
Tengo envidia de que seas mejor que yo en los juegos. Pero bro, tú eres muy bueno. Gracias a ti aprendí. Pero yo no soy mejor que tú. Disculpa bro por ignorarte estos días. No pasa nada. Ahora sí podemos ir a jugar. Claro que sí. Vamos para ganarte. Siempre es bueno decir lo que te molesta. Mira este hobby tan fácil. Yo soy capaz de pasarlo a la primera. A ver, inténtalo. Eres un tonto. Mira si se hace. Él realmente es muy bueno. Voy yo otra vez. Ya pasó tu turno. Me toca a mí. Qué fácil fue eso. Dale bro, pásalo. ¿O tienes miedo? Jajaja, es un miedoso. Voy a demostrarles que sí puedo. Eres malísimo amigo. ¿Quieres que te ayudemos? Debería aceptar su ayuda. ¿Entonces aceptas nuestra ayuda? Yo puedo solo. Ya ríndete bro, mejor vamos a jugar otra cosa. Sí voy a poder. Bueno, ahí te quedas. Nosotros nos vamos a ir a comer tamales. Vemos luego. Espere, ya en esta sí logro pasarlo. Acepta nuestra ayuda. Dale like y suscríbete en 3 segundos para que acepte la ayuda de sus causas. Está bien, ayúdenme por favor. Lo que tienes que hacer es saltar justo en el borde. Y no mires para abajo. Está bien. Felicidades, amigo. Gracias por ayudarme, amigos. Siempre es bueno ayudar a los causas. El mejor San Valentín es estar a tu lado. Eres la chica más hermosa que he conocido. Es por eso que te tengo una sorpresa. No era necesario, cariño. Ya vuelvo con la sorpresa. Siempre hace eso, mi bro. ¿Quién eres tú? Soy el mejor amigo de tu novio. ¿Y qué haces acá? Nomás vengo a ver la supuesta sorpresa que te hará. Pero ya te digo que siempre trae flores y un Mickey para que cante. ¿Te ha dicho? Lo hace con todas sus novias. En esta semana hizo lo mismo con sus otras 4 novias. ¿Cómo que 4 novias? ¿Tiene más? Tiene diferentes novias todas las semanas. No lo puedo creer. Esto saliendo con un patán. Ya está por venir la sorpresa, amor. No quiero nada. Quédate con tus tontas flores y tu apestoso Mickey. Terminamos. ¿Pero qué pasó? No lo sé, se puso como loca. Y se viene a creer a su amigo. Bro, ¿qué te pasa? Pensé que este San Valentín iba a ser el mejor, pero me terminó la persona que más amaba. No vale la pena, bro. Mejor vamos a jugar algo. No tengo ánimos de jugar. Te voy a presentar a un amigo. No quiero conocer a nadie, solo quiero estar solo. Nunca vi tan triste a mi amigo, pero si le digo la verdad, seguro nunca más me hablará. ¿Has visto a tu amigo? Se acaba de ir. Seguro se fue con otra chica. En realidad hay algo que debería contarte. ¿Qué cosa? Creo que mejor. Dale like y suscríbete en 3 segundos para que le diga la verdad del causa. Bueno, la verdad es que todo lo que te dije, mi amigo, es mentira. Eres su única novia y no tiene más. ¿Pero por qué mentiste? Solo quería pasar el día con mi mejor amigo. Vamos a buscarlo. ¿Para qué la has traído? Yo los hice pelear. Dije mentiras sobre ti y es por eso que ya te terminé. Eres el peor amigo de todos. Pero ya me dijo que eran mentiras y se disculpó. Así que quiero volver contigo. Claro que sí. Ahora vamos por unos tamales los tres. Yeah. Gracias por incluirme. Oye bro, ¿tienes para prestarme 200 Robux para un sombrero? ¿Otra vez? La semana pasada ya te presté 300 Robux. Si cuando me recargue te devuelvo. Está bien. Listo, ya te envié los Robux. Bueno, nos vemos más tarde. Ojalá me devuelva los Robux que me debe. ¿Hiciste la tarea para hoy? ¿Qué había tarea? Si es para hoy. Pásame la tarea. Deberías hacer tú tus tareas. Ya es la última vez. Bueno, te lo envío por WhatsApp. Ya después veo. Encima que le paso, no me agradece. ¿Has visto a mi amigo? Si se acaba de ir. Está que me debe 500 Robux. Qué mal. Yo le pasé mi tarea y ni me agradeció. Deberíamos seguir ayudándole. Amigo, gané el concurso del mejor outfit. Felicidades, bro. Y me dieron de premio 5000 Robux. Wow, eso es bastante. Supongo que ya me pagarás lo que me debes. ¿Pagarte? Pensé que me habías donado esos Robux. Solo te los presté. Y ni siquiera me agradeciste el favor. ¿Para qué te voy a agradecer? Mejor vuelvo cuando estés de buen humor. Amiga, logré aprobar la escuela presentando todas mis tareas. Aprobaste gracias a que te pasé todas las tareas. Sin mí no lo hubieras logrado. ¿Tú en qué me has ayudado? Fue gracias a mi esfuerzo. Tu esfuerzo de copiarte de mí. Otra que anda de mal humor. Mejor me voy a otro lado. No entiendo qué les pasa a mis amigos. Solo andan enojados conmigo. Estuvo bien en no agradecerles. ¿Quieres ganarte 10.000 Robux? Claro que sí. Solo entra al link que te voy a pasar. Está bien. ¿Entraste? Sí, ya entré. Tonto ingenuo. ¿Cómo que tonto? Me quedé con todos tus Robux. No puede ser, perdí todo. Voy a ver si mis amigos sí pueden ayudarme.
Amigos, necesito su ayuda urgente. ¿Qué pasa? Me hackearon y me quitaron mis Robux. Ahora sí necesitas nuestra ayuda. Ya no te vamos a ayudar. Siempre que lo hacemos ni siquiera nos agradeces. Pero es importante. Ahorita no andamos haciendo favores. Perdón, amigos. Fui un tonto en no agradecerles los favores que me hicieron. Amigo, te prometo que devolveré tus Robux cuando me regresen mis Robux. Y amiga, yo también te ayudaré con las tareas. Eso es lo que queríamos escuchar. Toma tus Robux. Todo esto fue planeado. Sí, para que aprenda la lección. Bueno, tienen razón. Gracias, amigos.